El Museo de la Memoria Indómita es un lugar dedicado a la memoria de las personas desaparecidas durante la Guerra Sucia en México. Es también el lugar donde el israelí Ofer Cassif y la palestina Hendiya Sghayer nos mostraron a los mexicanos que sí hay caminos para la paz en Medio Oriente si los extremistas son sacados de la ecuación, si más mujeres participan en política y si se logra que un Estado laico, que ya no gira en torno al ejército, logra desplazar a la derecha que hoy gobierna Israel. El Coindre TAU para estudios de asuntos sociales en Israel encontró que el 21% de los ancianos en Israel vive por debajo del umbral de la pobreza, incluso después de recibir asistencia social. Un reciente informe de la OCDE muestra que Israel se ha convertido en los países más pobres de todos los países desarrollados, por así decirlo, y el quinto de los que respecta a la brecha entre ricos y pobres, solo después de Chile, México, Turquía y Estados Unidos. Un gran estorbo para la paz en Medio Oriente es el gobierno de Estados Unidos, pues mientras los intereses imperiales se mezclen con la parte racista del sionismo, no habrá avances posibles, sostiene Ofer Cassif, quien también es admirador del Ejército Zapatista en México. Los recursos naturales como el agua y la tierra son robados regularmente por las autoridades sionistas israelíes a favor de los colonos judíos. La libertad de movimiento, culto y de reunión de los palestinos son estrictamente limitados. Manifestantes pacíficos son a menudo arrestados, golpeados y en ocasiones incluso baleados. Árboles, campos y otras propiedades de los palestinos son quemados y dañados a diario por los colonos judíos, mientras que los soldados israelíes y otros funcionarios ignoran el vandalismo fascista. De más de 120 integrantes del Knesset, el Parlamento israelí, apenas una sexta parte son mujeres y una fracción casi infinitesimal es de origen árabe. Esta composición es una de las causas que se dan para el retraso de la causa pacifista. Y aparte de esa situación difícil de por sí como mujeres, tenemos la doble situación de la discriminación de las mujeres palestinas por el hecho de ser palestinas. مثال على هيك إنه قبل أسبوعين كان اليوم الأخير في قبل عطلة الكنيست. Por ejemplo, hace 2 semanas fue el último día de sesiones de la Knesset. كان في حوالي 20 قانون اتمرقوا في هذا اليوم. وهذول القوانين غالبيتهم يمسوا الفلسطينيين في الداخل والنساء. Se votaron o se discutieron unas 30 leyes. القانون الأول اللي مدد كان موجود ومددوه هو قانون لم الشمل اللي هو بيجمع العائليات الفلسطينية في داخل إسرائيل وفي الضفة وغزة. La primera ley, hubo una ley cuya discusión se pospuso, que era una ley que tenía que ver con la unidad de las familias entre las familias palestinas dentro de Israel con las familias de Gaza y Cisjordania. يعني العائلات هاي بتقدر تزور بعض زيارات، مش عائلة ساكنة مع بعضها، وهاي مددوا إنه ما ينتوش الجنسية للرجال أو النساء اللي من الضفة الغزية. Acerca de si los matrimonios entre palestinos dentro de Israel que tienen ciudadanía israelí y los de Cisjordania y Gaza que no la tienen, si pueden extender la ciudadanía a su pareja. طبعا هذا القانون اكثر شيء بيمس النساء اللي يضلن مع العيله لحالها بدون y esa ley es una ley que discrimina a las mujeres para poder traer a sus parejas hombres. De entrada es bastante difícil para que los partidos árabes puedan elegir miembros a las mujeres. Y además se hace más difícil que los partidos parecidos van a tener que escoger si mandan a un parlamento un hombre o una mujer. Y claro, eso va a terminar haciendo que haya mayor discriminación. Gabriel Pérez, fundador de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, hizo énfasis en que el respaldo a un Estado palestino de ninguna manera pasa por la negación del Holocausto, ni mucho menos por el desconocimiento del Estado de Israel. Pero la equidad sí hace indispensable el reconocimiento del Estado palestino. Y la otra película, El Otro Mundo, que también es bastante un documental excelente sobre la situación de ese mundo de la economía que probablemente ustedes sepan que está construyéndose entre Israel y Palestina sobre el La meta a largo plazo es un solo Estado laico, en que no importe cuál es el origen de los ciudadanos, judíos o árabes. Pero mientras tanto, la paz solo puede avanzar terminando con la ocupación militar de Israel y con dos estados libres, preferentemente con las fronteras establecidas antes de 1967. Para Periodistas TVMX, informa Ramsés Encira, con información de Pedro Geller.